en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Muy buenos días. Bendito sea nuestro Padre Dios. Seguimos viviendo en este mundo y seguimos estando bien de salud. Esto debe provocar en nosotros una gran alegría. Porque papá Dios nos ama. A lo mejor alguno de nosotros ya no mereceríamos vivir o estar bien, y sin embargo aquí estamos. Por eso le agradecemos a papá Dios y le suplicamos que nos perdone, porque nos enseña, nos educa a amar. Nosotros lo hemos ofendido y a cambio de la ofensa Él nos da vida, nos ama. Pues vamos a pedirle perdón y también enseñarnos a amar a papá Dios para jamás ofenderlo. Quienes estamos arrepentidos por ofender a nuestro Padre Dios con nuestra mala conducta, por hacerle daño a nuestro prójimo, pero tenemos el propósito firme de corregirnos y vivir de acuerdo al primer mandamiento de la ley de Dios, entonces decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Vamos también a darle gracias a nuestro Padre Dios por todo lo que nos cuidó, nos bendijo el día de ayer, y suplicarle. Y recordemos, para que nuestra súplica
sea llena de fe, de amor, insistente, que no solamente venimos a pedir por nosotros, por toda nuestra familia, por nuestros seres queridos, pues vamos a suplicar a Papá Dios que nos siga cuidando, que en este día nos libre de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, de todas aquellas personas que quieran hacernos algún daño. Y también, muy importante, que Papá Dios nos libre a nosotros de perjudicar a nuestro prójimo. Nunca lo hagamos. Y también vamos a suplicarle a Papá Dios que nos siga dando la luz de nuestro bautismo, la luz de la fe, la luz de la razón. Qué importante para saber vivir. Y también vamos a suplicarle a Papá Dios que tenga la bondad de aceptar la acción de gracias por la vida que le concede al joven Miguel Daniel Segura Hernández. Que Papá Dios le siga ayudando en su formación escolar, en su crecimiento físico, intelectual, afectivo, volitivo, para que cuando llegue a la edad adulta sea un buen ciudadano, un buen cristiano, que colabore en la salvación de la humanidad. Y también que Papá Dios se digne aceptar la acción de gracias por la familia Figueroa Reyes, por todo lo que Dios les ha bendecido, porque son familias generosas que siempre contribuyen en el bienestar de la parroquia. Que Papá Dios los bendiga. Y también le pedimos a nuestro Señor por nuestros seres queridos que ya murieron. Cada quien recemos por nuestros difuntos. Y también le pedimos por Tirso Moreno y por todas las ánimas del purgatorio. Señor Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo, sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir.
Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será nuestra vida toda. Que el Señor Dios bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Se ponen de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. 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 Nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que el Señor Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan el Bautista había resucitado, otros que había regresado el profeta Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver al Señor Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Este individuo lo conocemos de nombre porque lo hemos escuchado muchas veces. Herodes. Nuestro Señor alguna vez se dirigió a él y dijo, díganle a ese zorro que hoy, mañana y siempre seguiré predicando la verdad. O sea, no fue bien visto por nuestro Señor Jesucristo. El papá de este Herodes se llamó también Herodes el Grande. Su papá de este que estamos hablando hoy fue el que ordenó la matanza de todos los niños, porque creía que así acababa con el rey que acababa de nacer.
o sea, con Jesucristo. Sangre malvada, perversa, sangre homicida. Y vemos que heredamos los genes de nuestros papás. Entonces, este hijo, igual, fue el que manda decapitar a Juan. ¿Por qué razón? Bueno, la razón sí había, pero no era por la cual se le decapitara. Juan, con toda razón, le decía, eres. También para ti viene la salvación. ¿Se acuerdan que el domingo comentábamos eso? Luego lo hemos venido platicando en la semana. La voluntad de Papá Dios es que todos los hombres nos salvemos. Y también para este individuo. Por eso Juan le decía a Herodes, también el Señor Dios quiere que tú te salves. Por lo tanto, deja a la esposa de tu hermano que tienes como mujer. Adulterio, no te está permitido. Se enojó porque le dijeron la verdad y buscaba la oportunidad de cómo matarlo. Y llegó la oportunidad y sin más miramientos le manda a cortar la cabeza. Pasa algún tiempo, no mucho, 2-3 meses, y empieza a escuchar las actitudes de Jesucristo nuestro Señor. Cómo Jesucristo empieza a ser conocido en el pueblo de Judea por su predicación y por sus milagros. Y la palabra de Dios iba cundiendo en todas partes. Como decimos nosotros, iba regándose como pólvora. ¿Qué es esta nueva doctrina que nos enseña a vivir con dignidad, con calidad, a superarnos, a ser felices, a respetar a la dignidad del prójimo, amar a la familia? ¿Qué es esta doctrina? ¿De quién viene? Es la verdad, y la verdad universal, y la verdad eterna. Pues es el Evangelio. Y eso le inquietaba a Herodes, porque la gente empezaba a rechazarlo. Al mentalizarte nuestro Señor en tu dignidad como persona, y tú tomas conciencia de que eres persona humana, que tienes muchas cualidades y sobre todo tienes una capacidad de razonamiento, una capacidad volitiva, una capacidad afectiva, una capacidad de libertad, de libre albedrío, entonces ya no te dejas manipular. Ya razonas, ya piensas, sabes que eres dueño de ti mismo, que eres libre si respetas la libertad de los demás, que vas a vivir dignamente si tú haces lo que te corresponde hacer sin ofender a nadie. Y entonces Herodes, como rey, hacía todo lo contrario. Es como hoy, en nuestro tiempo, y hablamos de nuestro querido México. Ayer, en el querigma que estuvimos reflexionando en la tarde, pues vemos cómo en el mundo entero,
pero veíamos en lo que conocemos nosotros, México, la evangelización sigue teniendo muchos frutos. Y entre esos frutos está que el ser humano ya está consciente de su dignidad. Y por eso defiende sus derechos naturales. Y hasta, no vamos a defender a nadie, pero hasta las mujeres, que eran personas que las teníamos marginadas allá, como cosas, la mujer está haciendo valer sus derechos. No hablamos de violencia, no. Cuando haces valer tus derechos de acuerdo al derecho, de acuerdo a la ley. Y vemos cómo en nuestro México ya no es fácil manipular. Ya no te crees fácilmente de uno u otro. Ya no eres la persona que le besas los pies porque es cierta autoridad. Ya no. Tengo la misma dignidad que él o que ella. Y gracias a la evangelización, a la palabra de Dios, que es verdad y eterna y universal. Entonces, el pueblo está inconformándose con Herodes. Y preguntaba, ¿y quién es ese? Y la gente le decía, sus consejeros, ¿no? Su gente cercana. Pues dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que ha regresado el profeta Elías. Otros no, dicen que es uno de los antiguos profetas. Pero lo que dijeran, pero se sostenía el sustantivo profeta, es un profeta. Juan Bautista fue profeta, Elías fue profeta, u otro profeta antiguo. Profeta es el hombre de Dios, el que proclama la verdad. Y como lo dijo el apóstol San Pablo, proclama la verdad a tiempo y a destiempo, oportuna o inoportunamente, se contente la gente o se enoje. La verdad no tiene límites, no tiene barreras, porque la verdad es libre para quien quiera ser libre. Y Herodes decía, no. Claro, decía que no, por dos causas. La primera, él no creía en la resurrección de los muertos. ¿De dónde? Viene de una sangre homicida. Y segundo, bueno, pues hay que reconocerle como rey, era un hombre con cierta preparación. Y no, dice no, porque yo a Juan lo mandé decapitar. ¿Quién será este? Y nos preguntamos, la verdad se acabó en el momento que Herodes manda decapitar a Juan el Bautista. No. Es que la verdad no está en una persona. La verdad está en todos. Decíamos, es universal. No podemos acabar con la verdad. Es como querer destruir el oxígeno. ¿Dónde? Y por eso, para nosotros está el mensaje. ¿Cuántas veces queremos acabar con la verdad de Jesucristo? La verdad del Evangelio, muchas veces. Y dije, ¿cuántas veces queremos? O sea, me estoy refiriendo a nosotros los católicos, ¿eh? Porque diríamos,
los que no son católicos ni nos toman en cuenta, por decirlo de alguna manera. O sea, no se meten con nosotros. Allá ellos. Y los católicos sí. Es que esa persona, aquella persona, esta otra persona, está hablando con la verdad. Y no nos conviene. Hay que acabar con esa persona. Y se acaba. Se acaba la persona, lo matan de una u otra manera. Pero la verdad persiste, porque viene otro y sigue hablando con la verdad. Y lo matas y la verdad sigue. Herodes pensó que al matar a Juan el Bautista, ya iba a vivir el pueblo la verdad de Herodes. Una mentira, una simulación, nunca puede ser verdad. Herodes era un mentiroso, un mafioso. Y entonces él quería imponer eso que él llamaba verdad, pero que no era verdad. Y por eso cuando aparece Jesucristo, que está predicando la verdad, por eso se inquieta. Dice, mi mentira se está cayendo sola por la predicación de este hombre. Por eso la culpa, ¿quién es? Y esto nos pasa, dice, a nosotros. Fijémonos solamente en lo que siempre nos hemos partido en nuestra familia. Nuestra mamá, nuestro papá nos dice, hijos, pónganse a estudiar. Nos lo dice en la tarde que regresamos de la escuela. Hagan su tarea y háganla bien. Y no me maltraten los libros ni las libretas. No me hagan los libros o las libretas como taco. No. Bien. Por eso en la escuela tienen una tabla, un pupitre, una paleta, un mesabanco, para que los libros no se maltraten. Y por eso yo les he comprado una mochila de acuerdo a mis posibilidades, para que no se maltraten sus libros, ni se ensucien, ni se mojen. Y por eso aquí en casa termino pronto de limpiar la mesa para que quede como escritorio y se pongan a estudiar. Eso nos dice mamá. Ah, qué bien molesta. Fastidia. Pónganse a estudiar. Cuiden sus libros. Por eso me gusta ir a la escuela. Porque en la escuela mi mamá no está. Y sorpresa. Nuestra querida maestra, nuestro maestro, ¿qué nos dice? Lo mismo. Muchachos, estudien en su casa, hagan la tarea, cuiden sus libros, sus libretas, no desperdicien, trátenlos bien. Esta es su herramienta que les va a dar de comer en el futuro. Sus libros, me refiero. Oh, otro. Ya mejor ni quiero ir a la escuela porque estudia. Cuida tus libros. En la casa, estudia. Cuida tus libros. Ya me voy a jugar a la casa de mis primos. Llego a la casa de mis primos y mi tía o mi tío me dice, ¿ya hiciste la tarea, hijo? ¿La estudiaste? ¡Ufule! ¡Otra! Y hasta que por fin, según nosotros, nos liberamos de la verdad andando de vagos, de flojos, ni a la escuela, ni en casa, ni con los parientes. En la calle nadie me molesta. O sea, nadie te toma en cuenta. En la calle eres
donadie. En tu casa eres el hijo amado o la hija amada. En la escuela eres el alumno importante para el maestro. En la casa de tus tías o de tu abuelita eres el sobrino, el nieto que tienen interés en que te superes. En la calle, ni quien te tome en cuenta. ¿Y algunos andamos contentos así? ¿Qué le sucedió a Herodes? Llegó el momento que nadie de sus súbditos lo respetaba. Nadie. ¿Por qué? Pues descubrieron su mentira. Es lo que pasa en nuestros gobiernos, ¿no? Llega un jefe político a gobernar y descubre la mentira del anterior. ¿Cuál mentira? Llámese como se llame, pero es mentira. Llega otro y descubre del otro. ¿Y en qué hemos caído? ¿O en qué caído me refiero en piso firme? Hemos caído, hemos concluido que todos son una bola de mentirosos. Y por eso, ¿cuánto abstencionismo hay en las elecciones políticas? Se está superando a la votación. ¿Para qué? Todos son iguales. Fíjense, qué importante vivir la verdad. Y claro, pues ha pasado esto, ¿no? ¿Quién predica la verdad de una manera insistente, perseverante, constante, porque está convencido? Los obispos, los sacerdotes. Hay que callarlos. Pues sí. Han matado a obispos. Mataron al cardenal Juan Jesús Posadas, sacerdotes, no se diga. Y después se quiere justificar el asesinato de esos sacerdotes diciendo que se dedicaban al narcotráfico o que andaban en la parranda de prostitutos. O sea, en cosas incoherentes, ¿no? Y ya lo mataron o ya los mataron, pero llega otro y predica la verdad con más firmeza, con más convicción. Y esa verdad va tirando las máscaras. Se va desenmascarando a los mentirosos. Fijémonos lo que hacemos los católicos, ¿eh? Que estamos en contra de Jesucristo, el verdadero Dios hecho hombre. Estamos en contra de la verdad. Y si alguien lo duda, no vamos a decir nombres ni pecados. Pero cuando ustedes se van a confesar, reconocen sus pecados o van a litigar, alegar, a discutir con el sacerdote. Padre, me acuso de esto, de esto, de esto. Me acuso significa estoy arrepentido, soy culpable. Y el sacerdote te dice, mira, esto no es correcto. Es que, padre, mire que empieza el litigio, la discusión. ¿Te vienes a confesar? ¿Reconoces tus errores o vienes a qué? ¿A defender tu mentira? Pues no vengas a confesarte. ¿O no es cierto que eso hacemos? Cuando vamos a confesarnos, es por eso son anteriormente al ir al sacerdote tres acciones que debemos de tomar en cuenta. Primero, hacer mi examen de conciencia, o sea, recordar un examen verdadero.
ciencia, con ciencia, la verdad. He cometido este pecado, este y este y este. Segundo, estoy arrepentido. Propósito de enmienda, quiero corregirme. Tercero, voy a hacer lo posible por cambiar mi manera de ser, porque reconozco que esta manera que he llevado de mentira en todos los aspectos no me da felicidad, no me da tranquilidad en la vida, no me da paz, ni siquiera me da prosperidad. Porque estamos diciendo, gente de este periodo, en esta administración, pues sí, se ganaron, vamos a usar ese verbo, se ganaron un dinero, pero ilícitamente. No, pues ya prosperaron. Pero llega el otro y les descubren su mentira. ¿Cuál prosperidad? Ninguna. O sea, la mentira no te da prosperidad. La mentira siempre te va a hundir en la esclavitud que tú mismo te estás poniendo. Entonces, nosotros si vamos a confesarnos, tenemos que decir las mentiras que hemos cometido para vivir en la verdad. No defendernos como Herodes. Él no reconoce, pues sí, yo cometí este homicidio, pues tengo que corregirme, ¿no? ¿Quién será este? Y tenía curiosidad de conocer a Jesucristo. Llegó el día en que lo conoció cuando Jesucristo es sentenciado a muerte injustamente. Y nuestro Señor, cuando Herodes lo tiene frente a él, Herodes se frota las manos. Lo que tenía ganas, llegó a mis manos. A ver, si sabes quién soy, ¿no? El rey. De mí depende tu vida, ¿no? Fíjense la gran mentira. ¿Cómo va a depender la vida de Jesucristo de Herodes? Por lo tanto, si tú me demuestras ese poder del que hablan, te dejo libre. Jesucristo no le respondió una palabra. Callado. Lo ignoró. O sea, queriendo decirle, eres un don nadie. Porque esa es la mentira. Nada. Nada. Dice la primera lectura que acabamos de escuchar en este momento. Dice, todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Te haces ilusiones. Es que ya me fui de este país, me fui muy lejos, donde nadie me va a encontrar. Vana ilusión. Tarde que temprano te encuentran y tienes que ir a ajustar cuentas. Estos ejemplos que estoy poniendo, que todos lo sabemos, porque los oímos en las noticias, ¿no? Los pongo para que nosotros reaccionemos como católicos. ¿Qué hacemos con nuestro Señor? ¿Qué hacemos con la verdad? ¿Qué hacemos con su evangelio? ¿Lo queremos esconder? ¿Lo hacemos un lado? Quinto. Recordemos que Jesucristo se lo dijo a la gente de aquel tiempo y a nosotros no lo dice. Es que ustedes son muy hábiles. Hacen a un lado mi palabra para aferrarse a su mentira. Y eso hacemos, ¿no? Bueno, sí, papá Dios, hasta decimos, papá Dios dice esto, pero no. Yo considero que aquí se equivocó nuestro Señor. Es esto. O sea, lo que yo pienso, lo que yo digo. No.
No, hay una verdad, mis amigos. Una. No hay más. Lo demás son comentarios, lo que tú quieras, argumentos, pero no es verdad. Una. Y esa verdad es la palabra de Dios. Y si nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios, no vamos a ser libres, no vamos a ser felices, no vamos a progresar, no vamos a ser alguien. Seremos siendo don nadie. Vivir la verdad te da el derecho de levantar la cabeza y ver a todos de frente. Vivir la verdad, nadie te va a señalar con el dedo, nadie. Vivir en la verdad es vivir como hijo de papá Dios. Vengan a mí, benditos de mi Padre, ustedes los que hicieron el bien. Y ustedes que hicieron el mal, pues no los puedo llamar, porque ustedes se alejaron de mí. Y diríamos, la fuerza de atracción hacia el abismo los jala ya a la condenación. Bueno, reflexionémoslo, recapacitémoslo. ¿Yo cómo estoy viviendo? ¿Con la verdad de Dios o de acuerdo a los criterios? Bueno, más que criterios. ¿O estoy viviendo de acuerdo a las ideas mundanas? Ya sabemos que las ideas mundanas, hoy está esta idea, pero como es mundana, mañana ya no está. Porque las cosas de este mundo son efímeras, constantemente están en mutación o en un acabose total, y la verdad permanece. Por eso dice Jesucristo: yo soy la verdad, el camino y la vida. El que viene tras de mí vivirá conmigo en la eternidad. Pues está la opción. Tú sabrás cómo sigues viviendo. Pero si somos católicos, yo los invito a que reflexionemos bien y decidamos. Si estamos equivocados, reconozcamos. Recuerden que es de sabios, de inteligentes, reconocer nuestros errores. Entonces, si yo estoy equivocada o equivocado, voy a corregirme. Ahora que es tiempo. Ya reflexioné, ya razoné, ya ponderé sobre mi vida y bendito sea Dios, estoy viviendo en la verdad. Vivir en la verdad no significa que eres una santa, un perfecto. No, no, no. Es una persona perfectible que está luchando todos los días, pero que no vives en la mentira, que te da satisfacción. Deseamos levantar la mirada. Corrijámonos. Si estamos mal, corrijámonos. Estamos bien, bendito sea Dios, sigamos, y que esa verdad se vaya irradiando. La vayamos irradiando por nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a continuar suplicándole a papá Dios por nuestras necesidades. Después de cada petición, vamos a responder por San Martín, obispo. Escúchanos, Señor. Padre Dios, te suplicamos por el Papa Francisco, por nuestros señores obispos, por todos tus sacerdotes, que nos llenes de santidad y sabiduría para que sepamos guiar a nuestros hermanos por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Padre Dios, también te pedimos por aquellas personas
que sufren más que nosotros, por los que están enfermos, por los que se están muriendo, por los matrimonios que tienen problemas, por los niños huerfanitos, por las madres solteras, por las mujeres que van a dar a luz, por los padres de familia que no tienen trabajo, por los estudiantes que les falta capacidad intelectual, por los jóvenes profesionistas para que tengan un trabajo digno, por tanta gente que sufre, pero que confía en ti, roguemos al Señor. Cada quien vamos a seguir suplicándole a Papá Dios por nuestras propias necesidades. Gracias, Padre Dios, porque nos enseñas a vivir como hijos tuyos en la verdad. Concédenos estar constantemente en todas nuestras actividades, viviendo la verdad que nos hace libres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse, por favor. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Padre bueno, concédenos participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación
a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual. Fomenten la caridad en tu pueblo santo. Lo alimenten con la palabra. Lo fortifiquen con los sacramentos. Y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí los mismos. Se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre Dios, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Padre, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo una familia, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Santísima Virgen María, con su Señor Esposo,
San José, los apóstoles, los mártires, con San Martín obispo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros señores obispos, Francisco Javier y Maximino, a todos tus sacerdotes que trabajan por tu iglesia, llévala a su perfección por el amor. Padre bueno, dígnate atender las súplicas de nosotros, tus hijos aquí presentes, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a rezar el Padre Nuestro, mis amigos, agradeciéndole a Papá Dios su método de educarnos, la verdad. Esa no cambia, esa te da dignidad. Se lo agradecemos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestra familia, en nuestra parroquia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Mis amigos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único del Eterno Padre, que ha venido a nuestro mundo a darnos la paz, la felicidad, la vida eterna. Dichosos quienes saben vivir como papá Dios nos educa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Thank you.
Hacer nuestra comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que hazme aparte de ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir por mí. Amén. Padre bueno, por la participación en este sacrificio, que tu Hijo Jesucristo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos que unidos a Él seamos una oblación perpetua por Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro hermano Jesucristo esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a invocar a nuestra Madre Santísima para que nos siga librando de los efectos negativos de esta pandemia. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Podemos retirarnos en paz a seguir viviendo como hijos de Papá Dios. Demos gracias a Dios. Que sigan pasando muy buen día. Muchas gracias.